Fénix Azul les saluda y recuerda que para que YouTube les dé aviso de nuevos videos del canal, luego de suscribirse deben activar la campanilla en opción todos. Igual de importante es comprender que mientras más seamos los que manejemos información, formaremos parte de la masa crítica, por lo que les solicitaremos apoyo compartiendo el mensaje con su círculo de conocidos. Se está produciendo una transmutación en las mismas células de su cuerpo. Una transmutación es el acto de ser transmutado o cambiado o alterado en forma, apariencia, naturaleza a una forma superior. La transmutación es el cambio interno que ocurre dentro del cuerpo que reúne la combinación de partes o elementos químicos, grupos o compuestos más simples o por la degradación de un compuesto complejo para formar una combinación completamente nueva. Fénix Azul les saluda y les invita al video. Mensaje actuariano. Los efectos de la transmutación planetaria. Durante la mutación, esta nueva combinación puede ser construida por el cuerpo a partir de varias concepciones en un cuerpo completo coherente que puede ser diferente de los cuerpos anteriores. El cambio de transmutación física dentro de sus cuerpos es una alteración significativa y básica en el cuerpo. Puede ser un cambio relativamente permanente en el material hereditario que implique un cambio físico en las relaciones cromosómicas o un cambio bioquímico en los codones que forman los genes. Un codón es un triplete de nucleótidos que forma parte del código genético del cuerpo. El código genético especifica un aminoácido en particular en una proteína o inicia o detiene la síntesis de proteínas, lo que significa unir las cosas. Esta es la forma en que el cuerpo crece o es destruido por la enfermedad durante su vida particular. Hay muchas enseñanzas que vienen hoy que hablan de mutación y también hablan de transformación celular. La información que fue codificada en el ADN de su estructura ahora se está activando. El depósito de información más conciso en su plano personal de su especie se encuentra en el ADN celular de sus cuerpos. Su ADN evolucionará de 2 hélices a 12 hélices o incluso 14 hebras que corresponden a centros de energía, o chakras, dentro y fuera de su cuerpo. El nuevo tipo de ADN de 12 hebras estaba originalmente en los cuerpos hace más de 300.000 años. Dentro de las células del cuerpo humano hay filamentos codificados por luz, finos hilos de energía que transportan información. Cuando estos hilos de telaraña trabajan juntos como un tipo de cable de fibra óptica, forman la hélice de su ADN. Imagina que tus frecuencias están comenzando a separarse unas de otras y que donde aún están conectadas, simplemente están entrelazadas. Ya no están tan congelados como para crear tanta materia. Lo que va a pasar entonces es que la energía que está entrando en ti va a empezar a entrar más fácilmente. Es como si las células tuvieran que romperse un poco. Seres que han estado viviendo en cuerpos físicos densos, ahora tienen la opción de vivir en maravillosos cuerpos de luz. Los efectos son muy discordantes en algunos aspectos. Por un lado, obtendrá vibraciones físicas que son extrañas y en ocasiones se sienten incómodas. Su sistema endocrino puede acelerarse o ralentizarse, causando varios efectos en sus hormonas. Es posible que tenga una sensación fuerte repentina y luego desaparecerá. Puede que tengas una memoria abrumadora y no estarás seguro de si es un sueño o una realidad. Son transformadores de alta energía, como esponjas en el mar de energía que los rodea. A medida que más y más luz se vuelve disponible para ti, la intensidad de la energía electromagnética a tu alrededor también aumenta. Cualquier cambio en el campo energético circundante es captado por su cuerpo sutil, etérico. Este cuerpo actúa como receptor y como transmisor de estas energías. Estos cambios afectan directamente a su cuerpo físico, que es la manifestación externa del nivel etérico. Estos cambios serán graduales y continuarán. Definitivamente han comenzado. Los cambios dependen, para muchos, del nivel de apertura, del nivel de flujo en la vida de un individuo.
La orientación para muchos ha sido desde una perspectiva lineal o mental. Esto está cambiando para muchos y muchas personas están experimentando confusión a medida que comienzan a reorientarse hacia una perspectiva física y más holística. Para muchas personas esto ha estado sucediendo durante bastante tiempo. En cuanto a un periodo de tiempo de cuando comienza y cuando termina, realmente depende del individuo, su nivel de apertura y disposición y la clarificación que ya ha tenido lugar en su campo de energía. Y están creando más apertura y flujo en el cuerpo mental para que puedan recibir conscientemente las energías y las frecuencias que crean los cambios, la transformación. Tenga en cuenta también que todos los que están en el planeta en este momento, todas las formas de vida, no solo la vida humana sino todas las formas de vida, son y seguirán siendo afectadas por lo que llamamos un aumento en la intensidad de la luz que viene directamente dentro y alrededor del campo de este planeta. Así que incluso, aunque aquellos a quienes podamos considerar o que ustedes consideren menos conscientes o tal vez incluso totalmente inconscientes de los cambios, definitivamente se efectuarán y seguirán efectuándose. No tienen el entendimiento que tienen muchos que están buscando en el camino de lo que les está pasando. Lo que les está sucediendo a muchos de ustedes en este momento es que debido al aumento de energías presentes, el cuerpo etérico está vibrando a una frecuencia más alta. El cuerpo físico entonces está tratando de ponerse al día, pero todavía no lo ha hecho. Esto resulta en una aceleración de su estructura molecular. Muchos ahora están experimentando esto como una aceleración que tiene lugar dentro de sus propios cuerpos. Este aumento de energías está afectando a todos los sistemas de su cuerpo. Nervios, músculos, vasos, piel, órganos, ya que intentan adaptarse a las nuevas frecuencias. El sistema nervioso, que transporta esas energías por todo el cuerpo en forma de impulsos nerviosos, y el sistema endocrino, que regula gran parte de su funcionamiento fisiológico a través de la secreción de varias sustancias químicas, hormonas, pueden estar experimentando tremendas sobrecargas de energía ya que constantemente intento de mantener un estado de homeostasis y equilibrio en el cuerpo. Este tipo de expansión de la conciencia durante la transformación celular los está empujando literalmente a mundos que están más allá del potencial y se están volviendo reales. Las cosas de su mundo están cambiando frente a sus propios ojos. Quizás el cambio más profundo que se nota es la necesidad que mucha gente ha notado últimamente de descansar más. Los sistemas de su cuerpo están sobrecargados y los sistemas de la Madre Tierra también están sobrecargados. Su cuerpo, la masa de sí misma, funciona de manera muy parecida a tu propio cuerpo. Mucho está sucediendo en niveles muy profundos de ustedes mismos y generalmente está ocurriendo en el subconsciente. Puede sentirse abrumado por la tristeza, sintiendo que ha perdido algo o que está dejando algo sin siquiera tener una idea de qué es lo que lamenta o llora. A medida que se acerquen más y más a la experiencia llamada ascensión, se sentirán cada vez más como si soltaran más cosas. Durante el proceso de transformación celular, es posible que veas o sientas cambios físicos y sensaciones específicas en tu cuerpo y en los cuerpos de quienes te rodean, como los siguientes. Es como si alguien estuviera colocando una bombilla de 120 vatios en un portalámparas que anteriormente tenía una bombilla de 40 o 60 vatios. Hay un mayor nivel de amplitud, de poder en la energía en marcha, en la que de repente estás siendo conectado. Está creando no solo una aceleración sino una mayor magnificación de la energía que pasa por su cuerpo. Esta energía se introduce o se conecta a través del sistema nervioso. A menos que haya un cambio en la forma en que muchas personas viven su vida diaria, el sistema nervioso no podrá manejar el aumento de energía. A medida que hay más y más luz disponible, la intensidad de la energía electromagnética a tu alrededor también aumenta. Esto significa que habrá una actividad neurológica más rápida en el cuerpo que dará como resultado impulsos de mayor intensidad que activarán el sistema nervioso central. El sistema nervioso intentará inmediatamente disipar esa energía enviándola de regreso fuera de la médula espinal. Si estos impulsos luego se disparan a lo largo de las vías facilitadas hacia el sistema muscular, podrían causar rigidez y dolor muscular. Si se disparan en los vasos sanguíneos, a menudo se produce una circulación restringida.
Cuando estos impulsos se disparan en la piel, puede experimentar sensaciones térmicas anormales, es decir, sensación de calor frío, picazón. El proceso de mutación es implementado por el sistema nervioso central iniciado dentro de la estructura molecular del cerebro. Los ciclos progresivos de cambio se introducen principalmente a través del líquido cefalorraquídeo y, desde allí, por todo el sistema nervioso en general. Durante el proceso de mutación, constantemente se desprenderá cadenas enteras o secuencias de proteínas. Los sistemas completos están siendo descartados por el cuerpo y están siendo reconstruidos con compuestos estructurados de manera diferente que recibes a través del agua, el aire y los alimentos que también están pasando por un reformateo electromagnético. Probablemente notará cambios físicos en su cuerpo que finalmente conducirán a la curación física. Coma tantos alimentos crudos y puros, sin procesar y sin cocer como pueda. Esto significa principalmente frutas y verduras frescas, lo que da como resultado una dieta básica de desintoxicación. Debes escuchar a tu propio cuerpo y comer lo que sea adecuado para ti. Las necesidades de su cuerpo probablemente cambiarán rápidamente durante estos tiempos. Es algo que está siendo purgado de su sistema porque desean aumentar la frecuencia de su vibración. Algunos se refieren a esto como ascensión, que simplemente aumenta la frecuencia de su vibración. Hay una mayor percepción y un mayor deseo de amor, armonía y paz entre muchas personas. A medida que aumentan sus vibraciones, entonces la gente de la Tierra debe tomar en sus propias manos cómo desean construir esta paz y armonía, así como este amor y esta verdad. Esto es lo que significa aumentar la vibración de la Tierra. Hay un orden divino para todo en la vida. Es por esta razón que exactamente donde estás en un momento dado de la vida, es exactamente donde deberías estar de acuerdo con el desarrollo divino de tu conciencia y vida. Fénix Azul alcanzando perlas de conocimiento, para compartirlas. Hasta siempre. Suscríbete y comparte el mensaje.